Las miradas atentas convergen allá en el punto. Arranca los competidores del clásico presidente de la República. Temporada 2005, larga recta. Ahora Tutmoy y Realpoe por la parte interior a plantearse lucha por el primer lugar. El valiente Sibarita se viene acompañándolos ahí, junto con el caballo Ronepol, que corre en el cuarto lugar. Por la segunda línea, Tutmosis lideriza con dos cuerpos y medio sobre el ejemplar Realpoe. Por la parte de afuera, Sibarita en el tercero. Ronepol corre cuarto. Continental se ubica en el quinto. En el sexto, Paso Real. Luego Don Valentín. Más atrás, Lan con el caballo Don Chonchón, Mister Serafín. Y cierra el pelotón, pasan por la meta primera vez, y el Tordillo, hijo de Henry Tenier, trae dos cuerpos de ventaja. Ronepol por la parte interior corre segundo, Sibarita corre afuera, está corriendo en el tercer lugar, aprovecha ahora por la parte interior Realpoe en la parte interna y viene acercándose fuertemente, pasa el segundo lugar, dominando Tutmosis por dos cuerpos de ventaja. Realpoe corre en el segundo, a cuatro cuerpos corre Ronepol, a cinco Sibarita, a seis Continental, a nueve Paso Real, a diez el caballo Don Valentín, a 13 cuerpos Lan, aproximadamente a 15 Don Chonchón, junto con el caballo Mister Serafini. Van a la recta opuesta, es el clásico presidente de la República, temporada 2005, con Tutmosis dominando, presiona por la parte interior Realpoe, Sibarita también avanza bien por la parte de afuera. Ronepol está corriendo ahora en el cuarto lugar, en el quinto un poco distanciado el caballo Continental y el resto mucho más distanciados, encabezados por el caballo Mister Serafini. Tutmosis dominando, el parcial es de 75-4 para 1200 metros. Realpoe trata de igualar por dentro. Tutmosis, el Tordillo en punta desde la salida, dominando Tutmosis. Realpoe por la parte interior al pescuezo, Sibarita la expectativa, corre tercero. Continental se acerca desde el cuarto, Ronepol corre en el quinto lugar, en el sexto Paso Real y Mister Serafini tratará de acercarse un tanto buscando la parte interior. Domina Tutmosis todavía en punta, entran a la recta detrás de la emoción de ganar valientemente. Tutmosis en punta, Sibarita viene igualando por la parte de afuera, Sibarita se viene a la delantera en el clásico presidente de la República, atropella Mister Serafini por la parte de afuera, Sibarita en punta, Mister Serafini atropellando con fuerza por fuera, pero Sibarita trae la ventaja. Otro gran triunfo para Sibarita, esta vez en el clásico presidente de la República del 2005, ganó Sibarita. En el segundo, Mister Serafini. En el tercero, Continental. Cuarto, Paso Real. Quinto, Tutmosis. En el sexto, Realpoe. Séptimo, Lan. Octavo, Don Chonchón. En el noveno lugar, Don Valentín. El último para el caballo, Ronepol. Con gran clase, Mauricio Azarra. Esta es la décima victoria para este castaño, que con los 78 millones que ganó en este clásico internacional presidente de la República, sobrepasa pues los 600 millones de bolívares producidos para este hermoso caballo que fue nacido y criado, repetimos, en el Aras Gran Derby. Los diferentes medios de comunicación realizan las gráficas. Ganador el número 6, Sibarita. Segundo el número 9, Mister Serafini. Tercero el número 7, Continental. Cuarto el número 10, Paso Real. Y quinto el número 3, Tutmosis.